sucursales bancarias ambulantes. 200.000 como mínimo. 50.000 cada uno, no es tanto, ¿eh? Que necesitas todo el botín. De verdad, no sé qué hacéis dudando de mí, cuando evidentemente la que está jugando con vosotros es ella. ¿Por qué no te ha dejado, Tito? ¿Eh? Contesta tú, ¿por qué no la ha dejado? Es que, ¿cómo es que no podéis verlo? No está diciendo ninguna tontería. Toma, Puga, te la has ganado. Tito, Tito, cariño, por favor, ¿cómo te voy a hacer yo eso? Con lo que te amo. Es que ya no me quieres. Tú y yo, lejos. ¿Qué haces? Era para salir del paso, idiota. Es él. Él sí que nos quiere traicionar. Me lo ha dicho antes, me lo ha contado todo. Quería matarte a ti, por nuestro amor. Y tú, jugales, sobras. Dice que uno no puede trabajar con un yonki. No sois de fiar. ¿Pero qué coño haces, Puga? Me vas a apuntar con mi propia pistola. Te has creído muy listo, pero ahora vas conmigo. Apunta a otro que no sea yo. Si no, yo mismo me encargaré de matarte. Pena, Puga. Ella. Ella es la que quiere esto. Es la que está jugando con nosotros. Seguro que se lo quiere quedar todo. Hay que acabar con ella. Me fío mucho más de ella que de ti, Puga. Si ella muere, tú serás el siguiente. Es que eres tú el que ha hablado. Cada vez lo tengo más claro. Pero es que ni siquiera la has abierto. Tito, es para que testifique sobre la multa que recurriste hace años por mear en la calle. ¿De qué coño te ríes? ¡Me da igual! Te has tirado a mi novia. No se puede ser más, hijo de puta. Tito, relájate, tronco. No te agobies. Todos sabemos que te pones nervioso en situaciones complicadas y acabas cometiendo estupideces como disparar a alguien a la cara y que te persiga la poli. Tranquilo. Es normal tener miedo. Yo no le tengo miedo a nada, ni a la muerte. La muerte no tiene cojones para meterse conmigo, ¿y sabes por qué? Porque he intentado llevarme con ella mil veces, hasta que un día la cogí por el pescuezo y la pegué hasta intentar matarla. Pero no, porque la muerte es lo único inmortal en esta vida. Desde aquel momento cada uno siguió su camino, y ahora la muerte. Vaya mierda de discurso. Venga, dispara.